Hola, ¿qué tal, amigos de Noticias Saltillo? Muy buenas tardes. Gracias por conectar esta transmisión en vivo. En estos momentos estoy en la carretera 57, en el ya famoso tramo conocido como Los Chorros, donde, pues bueno, de nueva cuenta se registra otro accidente de tráiler. En esta ocasión, pues lamentablemente, el conductor pierde la vida luego de que aparentemente se queda sin frenos e intentó esquivar a algunos vehículos, pues para no llevárselos de encuentro. Y al momento de hacer esas maniobras, pues pierde el control de este tractocamión que llevaba una plataforma enganchada. En la plataforma llevaba unos rollos de acero. Es un tráiler de la empresa Luna, es lo que alcanzamos a ver desde aquí, desde este punto, ya que ya se encuentra coronada el área. Como les comento, lamentablemente, pues el chofer pierde la vida. Se encuentra totalmente cerrada la circulación, dirección Matehuala hacia Saltillo. Mientras que de Saltillo hacia Matehuala está cerrado un carril de circulación, ya que la plataforma pues brincó y quedó sobre las ballenas de concreto, interrumpiendo la vialidad de uno de los sentidos, por lo que está cerrado un carril, pero sí hay pasada rumbo a Matehuala, pero rumbo a Saltillo sí va a estar cerrado pues aproximadamente una hora más, hora y media, ya que apenas está iniciando las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos ya están realizando aquí todas las investigaciones acerca de este accidente, para posteriormente pues ordenar el traslado del cuerpo de este trailero al CEMEFO en la espera de que sea reclamado por algún familiar. Y pues también se van a llevar un buen rato las maniobras por parte de las grúas para retirar la plataforma que quedó sobre los muros de concreto. Entonces, pues si usted tiene algún familiar o conocido que vaya a pasar por esta carretera, pues recomiéndele que tome rutas alternas. Es mejor desviarse ahí por Huachichil y tomar la carretera Zacatecas y se dirige hacia Saltillo, ya que pues está totalmente detenida la circulación y no hay manera de pasar, ya que pues al haber una persona sin vida se tiene que realizar ciertas diligencias aquí en el lugar, que van a llevar pues por lo menos una hora u hora y media. En el lugar ya se encuentra la Policía Federal, también, como les comentaba, la Fiscalía General del Estado. Y pues esperemos a que se reabra la circulación pronto, ya que pues es una carretera donde pasan bastante vehículos. Entonces le estaremos manteniendo informado acerca del estatus de esta carretera. Por lo pronto pues está totalmente detenido el tráfico de Matehuala hacia Saltillo. Y bueno, esta es la información que le tengo hasta el momento acerca de este lamentable accidente donde el chofer de este tráiler pues pierde la vida. Esté al pendiente de nuestras redes sociales, en nuestra página web, donde encontrará la mejor información policiaca que se registra en la región sureste del estado de Coahuila. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan ustedes buena tarde y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.